est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerai même pas cela l'intégration. Qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? Ils ne le pourront pas. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Bon, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, car ils ne seront jamais 100% Français. Salut. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepa que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado al rey Hassan, lo decía muy claro en los años 90. ¿Se acuerdan cuando avisábamos de todos los problemas que iba a traer una inmigración descontrolada y sobre todo de gente que vienen que no tienen una misma cultura, una misma religión? Lo decía Hassan, es imposible la integración. Es imposible. No es que sean más malos ni menos buenos o lo que sea, no. Es que es imposible. Cuando son religiones totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, es diferente la integración. Y además, lo que está pasando en Francia, amigos, pues no es ya cuestión de integración, que pone en evidencia toda esa política de multiculturalismo que al final nos lleva al caos, a la anarquía y al desastre, sino que es evidente que hay grupúsculos muy importantes de la ultraizquierda, grupúsculos muy importantes del Islam, que pretenden acabar con una república que se llama Francia. Y ante esto, ¿qué dice Macron? Pues Macron, cuando medio país estaba ardiendo, él estaba de fiesta. No pasa nada. Mandamos 40, 50 mil policías y que se maten allí. Pero claro, la situación es muy grave, amigos, porque se han asaltado comisarías, se han atacado casas de alcaldes, se han asaltado todo tipo de negocios, destruido vehículos, ha habido muertos, policías heridos. Francia está sin control. Y ojo, que el ejército francés está harto de la situación y ya le ha dado un aviso a Macron. O lo solucionas o lo solucionamos. Y Macron parece que ya se está poniendo las pilas para solucionarlo. Porque esto no es cuestión lo que está pasando en Francia, amigos. Y no es que esté pasando en Francia, porque mañana puede pasar en Bélgica. Pasado puede pasar en Suecia, en Noruega, en Alemania, en el Reino Unido, en España. ¿Por qué? Porque estos políticos de medio pelo que tenemos, estos inútiles intelectuales, nos han vendido una gran mentira de la gran integración, del gran multiculturalismo, la unión de culturas, la unión de razas. Eso lo inventó España en su momento, pero se inventó sobre la base de un principio básico, que eran culturas diferentes pero comunes, integradas en una misma religión. Esto no es lo mismo. Ni quieren ni se les esperan integrarse. ¿Por qué? Porque ponen por encima de todo una religión que choca con las democracias y con los principios generales del hombre y sobre todo de la mujer. Por eso, todo lo que está pasando, amigos, es consecuencia, y ojo, que no son los de primera generación, no, son los de cuarta generación, los que no se sienten franceses. Que no se sienten franceses los de cuarta generación. Que no agradecen nada de lo que tienen. Que da lo mismo las medidas sociales. Que no quieren ese país. Y ese país, amigos, está en llamas. Y esto es un primer aviso. Va a venir otras rebeliones muchísimo más potentes. Y ojo que Macron no va a ser capaz de tomar medidas radicales para acabar con esto. Ni Macron
ni el primer ministro de Bélgica, ni el de Suecia, ni el de España, ni ninguno. Porque Europa, amigos, Europa está en peligro. Tenemos que seguir hablando de Pedro Sánchez. Atención, Pedro Sánchez, que es un señor, ustedes se acuerdan de la película Mentiroso Compulsivo, con Jim Carrey, pues este es algo parecido directamente, amigos. Él ha hecho de la política, de la mentira, la política, su forma de actuar. Le da lo mismo 4,40. ¿Se acuerda cuando decían que quería 6 debates con Feijóo? Que no, él no quería debates a 6 y que no sé qué, que no sé cuántos, y que no quería tampoco debates con el señor Casado. Pues vamos a recordar lo que decía Sánchez. Si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a 5, como el que propuso A3Media, yo no tengo ningún problema en debatir. Ningún problema en debatir. ¿Y un cara a cara con Pablo Casado, que reiteradamente se lo ha pedido? ¿Y entonces qué ocurre con Podemos y con Ciudadanos? Con más argumentos que Vox, va a decir, oiga, yo también quiero ese debate. Sostengo que el debate a 5 es el debate que se tiene que hacer en esta campaña electoral. Pues Sánchez, es evidente. ¿Y qué van a decir el resto de partidos políticos si quiere 6 debates con el señor Feijóo? Pero bueno, es que Sánchez, amigos, es un tipo que no tiene principios, valores, y que es una auténtica lacra, un auténtico cáncer para España. Hasta el punto que para Sánchez la bandera LGTBI pues representa más derechos que la bandera española. Vamos a escuchar lo que un político sin escrúpulos, demagogo, sin principios, capaz de vender a su patria, que es un vende patrias por 2 duros, es capaz de decir. Escúchelo. Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos. No es solamente quitar una bandera. Es no reconocer unos derechos que están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución. Pues efectivamente, membrillo de las cavernas, claro que esos derechos están reconocidos en la Constitución y en las leyes españolas. ¿Y sabes cuál es el símbolo que recoge todos esos derechos de los homosexuales, de los gays, de las lesbianas? Es la bandera de España, ignorante de la vida. No es un trapo que no representa nada, que no representa a nadie. Lo que garantiza los derechos de todos los españoles, de hombres, mujeres, con la tendencia sexual que sea, es la bandera de España, a la cual, cuando la queman, cuando la escupen tus socios de gobierno, tú no dices ni pío. Y no dices que quemar o sacar la bandera de las instituciones, por ejemplo, de los ayuntamientos catalanes donde gobierna la Esquerra Republicana, eso es que se están perdiendo derechos. Ahí no dices nada. Este hombre es, amigo, se puede decir muchas cosas, pero uno a veces se tiene que callar, ¿no? Y se tiene que callar porque la miseria moral de este gobernante pasará a la historia. Él cree que ahora la gente se va a olvidar. Se va a olvidar de todas las que ha hecho, pero no, amigos. Para eso estamos nosotros, para recordarle cada una de las que ha hecho Sánchez. Y sobre todo, amigos, tengan cuidado, porque 5 años más o 4 años más de este tiparraco llevarían a España a un auténtico estercolero directamente. Hoy en el programa vamos a hablar de muchísimas cosas. Atención, que vamos a hablar que Felipe González se ha puesto en guerra con Zapatero y contra Pedro Sánchez en medio de la campaña. También vamos a hablar de cómo van los sondeos. Esos sondeos que dicen que Pedro Sánchez ha ido recuperando un poco, pero se mantiene el Partido Popular y Vox está bajando, y eso es un poco preocupante. ¿Por qué? Porque la clave para que Feijóo pueda gobernar es tener un partido de Santiago Abascal fuerte. Lo veremos todo aquí. Y como todo el mundo sabe, amigos, siempre les digo, me acompañan a esta gran rebelión. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Víctor Sánchez del Real. En el programa de hoy también estará José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera, nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, nuestro querido amigo Guillermo Rocafort, para hablarnos de que va a desaparecer el dinero, ojo, y cómo no, para hablar de lo que está pasando en Francia, pues un experto en religiones como Raz Salam. También, amigos, tendremos a nuestro escritor de cabecera, al señor Montalvo, que va a estar con todos nosotros hoy en el programa. Es comisario principal de la policía. Estamos hablando de Antonio Gómez Montejano y vamos a entrevistarle y le vamos a preguntar también sobre su libro,
y sobre lo que está pasando en Francia. Atención, amigos, nos pueden ver todos ustedes en la TDT de Madrid, de Galicia, de Comunidad Valenciana, de Aragón, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, bajándoselas en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Xiaomi en Google o, como no, Amazon. Y como siempre decimos, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku, por cierto, ya tienen aquí también Roku en España, o sea que también nos pueden ver a través de Roku en la península ibérica. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y, como no, en YouTube, donde damos un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y también, amigos, nos pueden seguir a través de TikTok. Y nos pueden mandar todos los mensajes que ustedes quieran, sus opiniones, al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla. ¡Atención! Se lo repito, 669-728-673. Y ahí ustedes pueden mandar sus opiniones, que serán publicadas a lo largo del programa. Y luego nuestra querida Ainhoa Martínez pues va a coger las cuatro mejores para comentarlas con los tertulianos. Y vamos a empezar, amigos, lo vamos a empezar. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y todo el mundo se pregunta. La pregunta clave que nos hacemos todos es la siguiente, es que si Sánchez convocó a las elecciones para ganarlas o para bloquearlas. Hacía un artículo el gran Raúl del Pozo y nos comentaba esto. Y yo quiero comentarles esto mismo. ¿Por qué Sánchez quiere convocar las elecciones el 23 de junio, de julio? Pues principalmente tiene una intención maligna, como todo el mundo sabe, y luego hablaremos de ella, que es intentar ganar como sea las elecciones. Pero si no gana las elecciones, él ya tiene preparado su plan. Y su plan es bloquear todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque va a intentar seguir siendo secretario general del Partido Socialista. Si no hay ningún organismo internacional que se lleve a este mendrugo, pues Sánchez seguirá siendo el secretario general. ¿Y qué es lo que va a intentar llevar al Partido Popular? Pues a un colapso, como lo hizo al señor Rajoy. ¿Se acuerdan con el no es no, no es no, no es no? Porque es que Pedro Sánchez solo tiene dos frases. Es incapaz de articular otra frase. No es no y sí es sí. Y de ahí no le saquen ustedes a Pedro Sánchez, porque lógicamente es un tipo que es capaz de todo. Y en todas estas elecciones, ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez? Pues como lo hemos visto con las entrevistas masivas en los medios de comunicación, pues pretende hacer a la gente que se olvide de todos los desastres que ha hecho. Los desastres de la pandemia, sus pactos tremendos con los enemigos de España, el desastre de la economía, que España es el país con más paro de Europa, todos los chiringuitos que ha abierto con Amiguete, las subvenciones a Amiguete. ¿Dónde están, Sánchez? ¿Dónde están los fondos europeos, Sánchez? Que no nos lo quieres decir. ¿Dónde están los parados que no dices en tus listados? La verdad es que lo que ha hecho Sánchez es un auténtico desastre, un auténtico, digamos, traje a medida para posicionar un gobierno totalitario. Pero Sánchez se basa también en esa política de desacreditar al partido de Abascal. Esa es la clave. ¿Se acuerdan cuando lo que dicen? Porque ahora mismo Vox dice que la violencia está en contra de la violencia intrafamiliar. Ahora no, hay que decir violencia machista, violencia de género. Pero cuando firmó un acuerdo el señor Sánchez con el partido de señor Rivera, firmó un acuerdo donde decía que había que acabar con la violencia intrafamiliar y que había que acabar con el concepto de violencia de género, porque no existía género la violencia, sino la violencia no tenía género. Eso es lo que decía Pedro Sánchez en el 2016. Ahora... Si dices lo mismo que él decía, lógicamente eres un tremendo fascista, eres un machista, eres lo peor, eres un asesino de mujeres, directamente, amigos. Por eso muchas veces digo, ¿por qué Sánchez no hace un debate consigo mismo? Porque en ese debate tendría las dos posturas, diría una cosa y la contraria.
en el mismo debate, porque es que ha ido diciendo una cosa y la contraria a lo largo de su vida política. Estamos hablando de un tipo narcisista, ególatra, con una adicción a mentir increíble y con una obsesión a bloquear todo lo que pueda. Ese es Pedro Sánchez. Porque ¿qué es lo que busca Pedro Sánchez? Pedro Sánchez le importa al país un pimiento, le importa a su partido un pimiento. Lo único que busca es sobrevivir. Y como las cucarachas, intenta sobrevivir aunque caiga una bomba nuclear. Y atención a esta noticia, amigos, que dice que la OSCE, y esto ya es muy preocupante, recomienda extremar la vigilancia sobre el voto por correo el 23J. Atención, que cuando los organismos internacionales dicen que el voto por correo en España no es seguro, uno, lógicamente, tiene que dar la voz de alarma. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. No lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice el programa El Mundo al Rojo, lo dice la OSCE. Señores de los partidos políticos, del Partido Popular, del Partido de Vox, entérese, la OSCE, ¿saben lo que es? Pues si no lo saben, léanselo. Y dice que el voto por correo en España tiene serios problemas de seguridad. Y si a eso añadimos lo que nos dijo el otro día don Roberto Centeno, que dijo que aquel, el responsable de la Guardia Civil, que fue capaz de detener a los socialistas por el caso de compra de votos en Montjácar, ha sido destituido, pues empiecen a sumarlo. Y si empiezan a sumar más cosas, como que no va a haber suficientes funcionarios para poder gestionar el voto por correo, pues empiecen a sacar sus conclusiones. Y si además ya el 28 de mayo hemos tenido un pucherazo electoral donde 100.000 votos se han quedado en el limbo, pues imagínense, con 1 millón de votos, imagínense ahora que por lo visto las previsiones son de 3 millones de votos. Mínimo se van a quedar en el limbo 300.000 votos. Fíjense con 300.000 votos el desastre que se puede crear. Y además, no solo que se queden en el limbo los votos, sino nos dicen que el voto por correo no es seguro en España. Pues esa es la realidad, amigos, que todos ustedes. Y esa realidad, ¿sabes cómo la quieren aderezar estos comunistas? Pues con 20.000 euros a todos aquel que cumpla 18 años. Ole doña Rogelia, que coja y que robe 20.000 euros a los padres para dárselos a los hijos y encima que parezca ella la benefactora. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos políticos tercermundistas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, Felipe González frena a Zapatero. Los ES destapan la batalla interna del Partido Socialista. Frente a un Zapatero entregado a la causa sanchista, el primer ex presidente socialista reclama que gobierne la lista más votada y critica a los socios de Sánchez por insultar al Partido Socialista Obrero Español. El PSOE tiene dos expresidentes del gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Y por ahora el primero permanecía callado durante esta campaña antes del 23 de julio frente a la intensa turné mediática del segundo con su defensa apasionada del sanchismo. Hasta hoy, cuando Felipe González ha dado su opinión y no es precisamente coincidente con la de Pedro Sánchez o Zapatero, dicen que es más. Las palabras de Felipe González en un artículo de la nueva revista de la Universidad de La Rioja dice que son unos traspiés los pactos Frankenstein con los que Pedro Sánchez llegó al poder y que aspira a reeditar si la derecha no tiene mayoría. El expresidente del gobierno directamente ha pedido que gobierne la lista más votada cuando no directamente ha pedido que gobierne la lista, digamos, sobre todo para hacer una política coherente. Esta tesis de Felipe González coincide con la de Alberto Núñez Feijóo, que asegura que solo será presidente si gana las elecciones y no con un pacto de perdedores, y pone en entredicho a Pedro Sánchez o la campaña Zapatero blanqueando sus pactos. Pues es evidente, amigos, lo normal, había un pacto no escrito aquí en España que decía que quien ganaba las elecciones de gobierno, elecciones generales,
ganara con mayoría absoluta o sin mayoría, era el que gobernaba. Sánchez rompió ese pacto cuando intentó ya un gobierno con Ciudadanos que no tenía ni los votos, cuando había perdido las elecciones, con 86 escaños. Si es que este tipo es un crápula, si es que busca el poder por el poder, sabía que no podía gobernar, pues llegó a ese pacto. Pues con 86 escaños dio un golpe de mano y consigue unir a todos los grupúsculos, a toda la basura política de Europa y situarse en el poder. Bueno, de ahí salta a las elecciones y es verdad, gana las primeras elecciones y tenía derecho a montar ese gobierno. Pero es que Sánchez a las encuestas le dan casi 40 escaños por debajo, incluso 50 escaños por debajo del Partido Popular. Y aún así va a pretender crear un gobierno. Si no puedes crear un gobierno, si es que los españoles no quieren un gobierno contigo. Es verdad que esto es un régimen parlamentario y los gobiernos, pues se gobierna el que más votos tiene en el Parlamento español o más diputados. Pero eso no es la representación de España. Tenemos a nuestro lado a don Víctor Sánchez de Real. Don Víctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. En su opinión, ¿quién tendría que gobernar? Como dice Felipe González, el que saque más votos y más escaños, o como dice Zapatero, que gobierne Sánchez con reeditando ese pacto Frankenstein con todos esos políticos infectos que quieren destruir España. A ver, a mí todos estos inventos de cosas que no están en la Constitución me producen personalmente un rechazo intrínseco, ¿no? O sea, es casi un rechazo directo. La norma es muy clara. Aquí, como bien has dicho hace un segundo, quien decide quién es el presidente del gobierno, aquí no estamos en un sistema presidencialista, aquí estamos en un sistema parlamentario, es el Parlamento. El Parlamento es soberano en elegir, con los votos que hay en el Parlamento, quién gobierne. Nos guste o no nos guste. O sea, que usted está a favor de lo que dice Zapatero. No, yo estoy a favor de que se ganen las elecciones, de que se ganen las elecciones con valentía, con propuestas, con ganas. Y como decía aquel, y si no ganas, pues es que algo habrás hecho tú mal. No necesariamente es que el mal lo ha hecho todo bien. Pero que el problema de estas normas es el propio Partido Popular, el propio Feijóo, el que ha abierto este melón de que gobierne la lista más votada. A mí que me digan en qué norma ahora mismo constitucional, que es el rango que gestiona estas cuestiones, dice que tiene que ser la lista más votada. El Parlamento soberano. Otra cosa es que el sistema electoral, que es otra cosa distinta, esté diseñado de tal manera, se diseñó de tal manera que permitía que grupúsculos independentistas, localistas, se presenten y tengan una sobrerepresentación. Ese es el problema número uno. Y el segundo problema es que algunos grupos terroristas, su brazo armado, esté saliendo de la cárcel y siendo devuelto a sus hogares, celebren esos terroristas sus elecciones yendo en las listas, pero es que además su brazo político está en las instituciones. Yo recuerdo que fue el partido Vox el que propuso, antes lo hizo UPyD, los que propusieron la ilegalización de los partidos que van en contra de la Constitución española en tanto que romperla, y votaron en contra todos, del PP para allá. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con las encuestas, porque hoy es lunes y ha habido encuestas para todos los gustos. Lo cierto es que, atención, que Pedro Sánchez ha ido recuperando un poquito de votos y hay algunas que no le dan la mayoría absoluta a la suma Partido Popular y Vox. Y lo cierto que hay un hecho preocupante y es lo que le están dando las encuestas es una caída muy acentuada al partido de Santiago Abascal, que eso es preocupante por una sencilla razón, porque puede que se quede, ojo, el centro-derecha, si no hay una fuerte representatividad del partido de Santiago Abascal, puede que no podamos tener un gobierno de centro-derecha. Atención a esta encuesta, la primera de todos que están viendo ustedes de OK Diario, pues aquí directamente al Partido Popular le dan 140 escaños, a Vox 38, por lo tanto habría un gobierno de centro-derecha si llegan a un pacto, porque sumarían 178 escaños, la mayoría es en 176, y ojo que aquí el Partido Socialista, pues sí ha habido una ligera subida respecto a la otra encuesta, y Sumar se quedaría con 32. Aquí sí vemos que Vox más o menos se mantiene y hay una diferencia clara con respecto a Sumar. Vamos con la siguiente encuesta, esta encuesta es de
de La Razón directamente nos dice que el PP saca más de 13 escaños al tándem PSOE-Sumar tras los pactos con Vox. Aquí La Razón, pues si le vemos que da entre 143-145, a Vox le daría entre 37-39, ojo que esto es muy parecido a la de OK Diario. Al Partido Popular le daría entre 99 y 101 y a Sumar entre 31 y 33. Estas dos encuestas, en principio, le darían una ligera caída al Partido Popular y al Partido Santiago Abascal, sobre todo al Partido Santiago Abascal, pero todavía sería suficiente para hacer una mayoría. Vamos a ver la siguiente encuesta. Ahí la tenemos, esta de GAS3, y aquí vemos que le dan al Partido Popular, ojo, que le dan entre 149 y 153 escaños, que esto es una subida bastante grande, lo que le permitiría al señor Núñez Feijóo pues incluso gobernar en solitario, que es un poco el límite que él marca, pero aquí tenemos una caída muy grande del partido de Santiago Abascal, que se quedaría entre 26 y 30 escaños, y esto significaría que su lucha con Sumar, que va a ser determinante, pues se quedaría por debajo, porque Sumar tendría entre 30 y 34 escaños, y el PSOE, ojo, aquí tiene una subida bastante grande entre 106 y 110 escaños. Aquí estamos hablando que queda muy, 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 muy ajustado, gobernaría el Partido Popular en cualquiera de los casos junto a Vox, pero hay que empezar a tener cuidado porque el Partido Socialista le estarían dando casi 10 escaños más que otras encuestas y Sumar estaría venciendo al partido de Santiago Abascal. Vamos con la siguiente encuesta, ahí la tenemos, esta es del País, la del País. Coincide mucho con la de GAS3 y esto es preocupante porque GAS3 generalmente es el que acierta las encuestas, le da 111 escaños al Partido Socialista, a Sumar le da 35, en el GAS3 le dan 33, al Partido Popular, ojo, aquí hay una caída muy grande de 125 escaños, pero sin embargo a Vox le daría 43 escaños. En este caso no tendría mayoría absoluta según la encuesta del partido, la encuesta del País. Aquí tanto el PP y Vox no podrían gobernar con mayoría absoluta porque no llegarían, porque se podría reeditar un gobierno Frankenstein. Ojo a esta encuesta, es del País, todos lo sabemos, pero en algunas cosas coincide, en algunas coincide con GAS3, en otras no, pero es preocupante. Vamos con la siguiente encuesta. Esta es del Español. Aquí, pues la verdad que se mantiene un poquito respecto a la de La Razón y la de OK Diario, tendría una mayoría absoluta, 140 escaños más 41 del PP y 41 de Vox, pues tendrían 81 escaños, habría una mayoría absoluta, pero vemos también que el Partido Socialista ya pasa de los 100 escaños, cuando había en la otra semana encuestas que incluso le ponían más cerca de los 90, y ahí vemos a Sumar que más o menos se mantiene, entre 30 y 35 escaños. Lo que sí es algo muy curioso es los devaneos que le dan a Vox, que puede pasar desde los 41 escaños, que le dan algunas encuestas, hasta los 26 escaños, y al Partido Popular igual, que le dan desde los 125 a los 150 escaños. Señor Del Real, ¿qué opina usted que haya esas variaciones en algunas encuestas, aunque la mayoría habla de que se sigue manteniendo, digamos, la mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox? Lo primero, el otro día, si recuerdas, dábamos algunas instrucciones para averiguar si una noticia era falsa o no. Hoy a mí me gusta dar claves al oyente o al espectador para que sea él mismo el que analice, ¿no? Tú tenías aquí una gráfica hace unos instantes del Español que incluso la propia gráfica está deformada, ¿no? O sea, lo primero, hay manipulación en todas las encuestas, incluso cómo se presentan las encuestas. Lo primero, miren ustedes los gráficos. Los gráficos tienden a ser tramposos. Había un gráfico que ponías del Español, hablo de memoria, en el que, aunque PP y Vox sumaban mayoría absoluta, sin embargo, los cachitos estaban más pequeños. Bueno, eso puede ser, ha habido un error de realización, pero seguramente errores, que no. La verdad que daba la intención. Cuando los errores son consistentes, se producen estos errores de forma casual. Yo siempre digo, tres cosas que hay que mirar en una encuesta. Por darle también, si quieres, me agarro a mi parte 12. Me he dado cuenta, precisamente, porque... Porque estabas... Porque leyendo. Estaba viéndolo y digo, claro, cuando da mayoría absoluta, tiene que ir el cachito para el otro Primero lado. Que ninguno, no suelen marcar dónde está la mayoría absoluta, lo cual ya... Si decíamos que esa es la legalidad, que la mayoría del Parlamento es la que hace presidente a alguien, nosotros, los españoles, primera parte didáctica, no, elegimos presidente, elegimos parlamentarios. Y los parlamentarios son los que eligen presidente. Y eso es el sistema que tenemos, puede gustarnos o no. Entonces,
¿Cómo analizar una encuesta? Primero, no se fíen del gráfico. Miren tamaño de las tartas, escalas, que esté a escala, que sume. Segundo, el asterisco. El asterisco yo lo llamo a, miren el asterisco de a quién beneficia, de dónde viene. A ti se te ha escapado lo de la encuesta del Partido Socialista, digo, del país. Pues claro, porque la encuesta del Partido del país es a favor del Partido Socialista. Es curioso que en esa encuesta directamente hay una variación con el resto. Claro. Que es muy fuerte porque estamos hablando de 25 escaños del Partido Popular arriba abajo. Porque a vos sí es verdad que hay algunas que le daban también una variación hasta 16 escaños de variante. Sí. Sobre todo las variaciones, las encuestas se los dan a los partidos de centro derecha, sí, más que a los de izquierda que estaban más estables. El asterisco es quién ha encargado la encuesta o quién ha pagado la encuesta. Y no nos lo dicen, porque si alguien, una encuestadora, es clienta habitual, su cliente habitual es un partido X, debería decírnoslo, ¿verdad? Hola, buenas tardes, soy el encuestador habitual de tal partido. ¿Por qué? Porque las encuestas publicadas antes y durante la campaña, hasta el plazo legal, son propaganda. Ese es el asterisco grande. No se crean nada que dicen las encuestas. Y en tercer lugar, oye, si ya tienen... Yo votaría por las primeras. Las primeras, sí. Las primeras que dan una mayoría absoluta al centro-derecha. Yo votaría por ellas y las compraría ahora mismo. Las firmo, como decía aquel. Árbitro la hora, ¿no? Pero añado un tercer factor a mirar y es la ficha técnica. Yo les pido que miren la ficha técnica, porque esto no son encuestas. Estos son pequeños estudios de cierta opinión. Con 1000 y pico entrevistas en España, hacer la fijación proporcional, llegar a la capacidad de determinar variaciones que pueden ser de 500, de 1000, 2000 votos en una provincia o en otra, y eso te puede dar un vuelco en las provincias de 3, de 4, de 5 diputados, es poco de ciencia. Sí que si se fijan la ficha dirá el margen de error, y cuando tienes un margen de error del más o menos el 5%, si el 5% hace que suba uno o baje el otro, en realidad no tiene utilidad más que, bueno, pues un poquito como... Yo digo que esto se parece mucho cada día más al horóscopo. Pues amigos, la verdad que son las encuestas, son tendencias, es verdad que hay un elemento muy importante, que hay una ley que se llama Ley DON a la hora de reparto, son hechas en bruto, no son por provincias, que eso podría marcar más, digamos, el detalle, pero vemos una, sobre todo una ligera subida de centro-izquierda, y esa mayoría del Partido Popular y Vox, pues cada vez está más ajustada. Esperemos que los líderes de la derecha, de centro-derecha, pues se levanten y acaben con esta campaña de insidias y mentiras del señor Sánchez. Vamos a hablar del señor Sánchez y concretamente de lo que dice esta noticia. Dice, el séquito de Sánchez, 90 policías y 50 asesores para una entrevista. Atención, dice, en este último apartado se encuadra el abuso en el número de ministerios y asesores, el enchufismo de amigos en empresas públicas y el uso del Falcon y el helicóptero como nunca nadie lo había hecho antes. También entra en este capítulo su ostentación desmedida del poder. Ha transcedido que junto al presidente del gobierno se han desplazado hasta el hormiguero, atención, 8 furgones de la Policía Nacional junto con 90 agentes de policía, incluidas 2 unidades caninas. Además del despliegue policial, a Pedro Sánchez le acompañaban, atención a esto, 50 personas, entre personas de protocolo, asesores y personas de confianza del presidente, que ocupaban otros 8 coches. Es cierto que Pedro Sánchez no puede poner un pie en la calle sin recibir el abucheo espontáneo de muchos ciudadanos, pero no hay motivos de seguridad posibles que justifique la presencia, atención, de 140 personas junto al presidente para acudir a una entrevista. Es un despilfarro en toda regla que, más allá de lo que nos cueste a todos, denota una forma de entender lo público más propia de otras latitudes que de un país democrático de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Las formas son muy importantes en política y ahí está el sanchismo. También ha dado un verdadero espectáculo esta legislatura. Sánchez se ha comportado como un nuevo rico y además ha intentado siempre ocultar a la opinión pública sus viajes en Falcon, sus vacaciones en residencias oficiales, sus asesores que se cuentan por centenares y todo lo concerniente a su protocolo. El 23J, los españoles, tenemos la oportunidad también de acabar con este despilfarro. Pues sí, amigos, tenemos la oportunidad. ¿Cómo es posible para una entrevista? Claro, dice, si el público la aplaudía a Pedro Sánchez, si es que la mayoría del público eran asesores de Pedro Sánchez. No es que fueran militantes, no, asesores de Pedro Sánchez.
Porque en el Hormiguero cabrán aproximadamente entre 150 y 200 personas. Pues ya tenía el 25% eran paniaguas de Pedro Sánchez. Pero si es que le sumamos eso al despliegue policial, a las utilizaciones que hace el Falcon, que se va a comer un bocadillo y coge el Falcon, a cómo utiliza de forma despótica las residencias oficiales donde se va de fiesta con sus amiguetes. Si es que esto parece más un tirano bananero que un presidente de una democracia sana, ¿no? Sí, a ver, 150, pocos me parecen. Si siendo su sanchidad deberían ser 200 o 300 y unos porteadores, ¿verdad? Sí. Yo creo que Pedro Sánchez ya debería directamente ir, pues como iba, ¿no? Alguna Cleopatra en la llegada a Roma, ¿no? Yo creo que poco me parece. Yo creo que Pedro Sánchez se merece todo eso y mucho más. ¿Sabes por qué? Porque como le queda tan poquito, yo creo que pese a lo que digan las encuestas, yo creo que es evidente la sensación de decadencia. Pero es increíble con las necesidades que están pasando muchos españoles, con el robo que nos hacen impuestos, que es un robo ya insufrible, que tienes que pagar casi el 60% de lo que trabajas, que tienes que estar pagando trabajando siete meses, que venga este tiparraco que encima va hablando del gobierno de la gente, del escudo social, y directamente tenga pues un séquito, sí, que en vez de un presidente de gobierno parece, como tú muy bien has dicho, el de Cleopatra en la película hizo Elizabeth Taylor. Exacto, Taylor, pero... sí. Y he mencionado ese momento porque es el momento de la decadencia, ¿no? O sea, cuando un tirano, cuando un dictador en la historia, no digo que lo sea el señor Pedro Sánchez todavía, se ve rodeado ya del momento final, se rodea de eso, de la Guardia Pretoriana, se rodea de multitudes de amigos que tratan de darle ese último hálito de esperanza de la gente me quiere. La prueba la tenemos en quién puede y quién no puede recorrer en estos momentos una calle en este país. Me parece muy desagradable, también te lo digo, que un presidente de gobierno no pueda recorrer una calle de un país porque se lo ha ganado a pulso, porque se ha ganado la hostilidad, como bien dices, los impuestos, la dejadez, el abandono a la clase trabajadora y a la clase media, la desaparición de la clase media, la prioridad de los intereses de los golpistas, de los que tratan de romper España, de los delincuentes de cualquier tipo, incluidos los del propio PSOE, los que se van de putas y coca por las noches saliendo directamente del Congreso de los Diputados, todo eso es lo que Pedro Sánchez le ha dicho a los españoles y lo que les ha hecho a los españoles. Que los españoles reaccionen a eso con ira en algunos casos me parece muy justificado. Sin llamar a que nadie le diga nada más allá de su propia voz, porque es libertad de expresión lo que le puedan decir los españoles en la calle a su presidente, que para eso han votado a los diputados que le eligen indirectamente. Pero Pedro Sánchez yo creo que está en esa descomposición, es evidente el rodearse de sus ministros y es un poco también esa decadencia de arrastrar con él en la caída. Si te fijas, lo que está haciendo es hacer que salgan con él en la foto, para que queden también o caemos todos o no caigo yo solo, evidentemente. Esas entrevistas falsas que se está haciendo con los ministros, no sabemos la audiencia, ¿verdad? Todavía. No, pero vamos. Espectacular. La audiencia es la mitad de sus enchufados y de paneaguados y sobre todo, amigos, un Pedro Sánchez que yo creo que, lo hemos dicho mil veces, hace de la mentira su forma de hacer política y sobre todo está haciendo una campaña que él cree que va a funcionar, de tachar al partido de Santiago Abascal como un partido machista que ataca a las mujeres, que está a favor de la violencia de las mujeres. Pero ojo, que es que para eso también tenemos la respuesta del otro Sánchez, del Sánchez que estaba antes de llegar al gobierno, en la cual directamente pactó con Ciudadanos que estaba de acuerdo dejar de hablar de violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar. ¿Se acuerdan cuando el señor Sánchez llegó a un pacto con Ciudadanos para echar a Rajoy del gobierno? Que no salió. Fue el señor Sánchez al Congreso de Diputados y no sacó mayoría y le mandaron a su casa. Pues, amigos, es que Sánchez se le puede discutir con sus propias palabras. Miren esta noticia, dice: la violencia intrafamiliar que ahora indigna al PSOE figuraba en el pacto de Sánchez con Ciudadanos en el 2016. Dice: el PSOE señala estos días al PP por haber pactado con Vox programas de gobierno que incluye el término violencia intrafamiliar, en lugar de hablar de violencia de género. Sin embargo, ese mismo término, el de violencia intrafamiliar,
era el que figuraba en el acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que el Partido Socialista de Pedro Sánchez firmó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para tratar de investir al socialista tras las elecciones generales del 2016. Aprobar una ley contra la violencia intrafamiliar no es un punto de ningún pacto firmado por PP con Vox en las comunidades autónomas donde ambas formaciones están llegando a acuerdos. Ese era uno de los 200 puntos, página 37, que incluían desarrollados en la página 67, que tenía además el documento programático acordado por Sánchez y Rivera en el 2016, que incluía sus firmas manuscritas al final del acuerdo, necesario si el líder socialista quería ser presidente, algo que no lograría hasta la moción de censura de 2018. Por aquel entonces, Ciudadanos prometía en su programa eliminar los agravantes específicos por violencia de género, al considerar que lesionaba el principio de igualdad ante la Constitución. Pero si es que es evidente, amigos, es que ¿por qué se votó a Ciudadanos? Pues se votó, por ejemplo, por esto. Porque querían hablar, terminar con, por ejemplo, la ley de violencia de género, que es discriminatoria para el hombre. O las leyes de género, que son discriminatorias para la mitad de la población. ¿Y ahora qué pasó? Porque Ciudadanos, lógicamente, ahora habla de violencia de género, violencia machista, y Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez le da lo mismo, que le hablen de violencia machista, violencia de género, violencia intrafamiliar, con tal de estar en poder, a él le da lo mismo. Y si se tiene que acostar con Chapote, se acuesta con Chapote directamente. Pero, señor de Real, esto ya es el colmo, o sea, Vox es machista, va en contra de la mujer, es un negacionista, cuando lo que está aprobando en sus acuerdos o en sus preacuerdos de gobierno es exactamente lo mismo que acordó Sánchez, por ejemplo, con el señor Rivera. Conoces perfectamente, y gran parte de la audiencia conoce el término, la ventana de Overton. La ventana de Overton es una teoría que dice que hay una ventana de lo que es admisible hablar y fuera de eso se considera no aceptado por los usos sociales. Esa ventana se ha ido desplazando y se ha desplazado hacia situaciones absolutamente absurdas. Los españoles son iguales ante la ley, independientemente de su origen, de su credo, de su condición. Deberían ser iguales ante la ley. Es la base del consenso constitucional, tanto que dicen de los consensos. Y sin embargo, en las últimas dos décadas, el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo olvidemos, porque en la guardia del Partido Popular se han mantenido todas esas desviaciones, recordemos la época Rajoy, se ha hecho a los españoles más desiguales. Se empezaba por cuestiones, si quieres, que ahora llamadas de género, la discriminación de hombres y mujeres, el hecho de que se premiaba a una persona por ser de un sexo u otro. Pero ahora es que ya vamos a cómo se autopercibe una persona. Es una persona, por cómo tiene las relaciones sexuales, como las quiera tener, tiene ventajas. Una persona dentro de una agresión, dos personas se golpean el uno al otro en los mismos términos, y hay una persona que pasa la noche en comisaría y la otra no. Esta es la ilógica de estos 20 años. Toda la gente que ha muerto precisamente por luchar por la igualdad ante la ley. Porque es verdad, solo hay igualdad ante la ley y ante Dios. Y ante Dios. No hay más. Pero es que no hay más. No hay más. El resto es un rollo chino. Vamos. Pero además la injusticia, a ver, que nadie duda de que alguien más fuerte pegue a alguien más débil debe tener un agravante. Pues claro, es que lo tiene. Alguien más alto que pega a alguien más pequeño, pero también alguien más joven que pega a alguien mayor. Por ejemplo, un boxeador. Un boxeador, alguien que sabe utilizar son consideradas armas blancas, sus puños cuando pega a alguien. Oh, bueno, usted lo ha dicho perfectamente. Pero ¿sabe lo que teníamos que hacer, don Víctor, para el señor Sánchez? Que sabemos que este fin de semana pues ha estado en el Día del Orgullo y se ha pasado con alguna copa además. Y, pues claro, el domingo pues no se enteraba por dónde estaban las cosas y luego cuando iba a dar un discurso a un mitin, pues directamente las palabras no le salían como desbarraba. Pues le vamos a recomendar al señor Sánchez para esos días donde se le hace las noches largas, largas, y se toma alguna copa de más, estad de tos. Amigos, estad de tos es el remedio que acaba con esas terribles resacas, esas noches largas, largas, cuando nos pasamos un poquito, pues tomen estad de tos. Y se acabó ese dolor de cabeza y sobre todo que van a aprovechar el día siguiente. ¿Dónde lo encuentran? Pues en naturhealth.es, en tiendas, las tiendas más cercanas o llamando al teléfono que tienen en pantalla al 918331335. Estad de tos y olvídate de las resacas. Nos vamos a publicidad, amigos. Y atención que vamos a hablar de esta noticia. Dice, el gran secreto de Sánchez con Marruecos que ha dinamitado a España en el Sáhara. Lo vamos a hablar. Y atención que ya le hemos hecho un adelanto.
y vamos a poner máxima alerta. Miren lo que dice la OSCE. Recomienda extrema vigilancia sobre el voto por correo el día 23J. Todo esto lo vamos a hablar después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Yeah, yeah, yeah. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com. Here we go. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.